también consideramos fundamental expresar desde el Partido Comunista de Venezuela la denuncia internacional que se ha estado haciendo producto de las acciones criminales del gobierno ilegítimo de Ucrania. Uno de sus últimos actos criminales fue justamente en Odessa contra decenas de trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos militantes del Partido Comunista en Ucrania, dirigentes revolucionarios, dirigentes de izquierda, dirigentes sindicales, y que el incendio y el bombardeo producido en contra de la casa sindical en la cual estaban estas decenas de hombres y mujeres fueron a mansalva asesinados. Y eso demuestra, este tipo de acciones demuestran la catadura, demuestran el carácter de ese gobierno, como decimos, ilegítimo, apoyado, financiado, estimulado por el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese espejo tenemos que vernos las y los venezolanos, porque justamente después de diferentes guarimbas, aunque allá no las llamen así, pero después de meses de guarimbas y de acciones de desestabilización, el gobierno ucraniano planteó un acuerdo con la derecha ucraniana. Y ese momento de debilidad del gobierno lo aprovechó justamente la derecha y lo aprovechó el imperialismo para hacer un movimiento para derrocar finalmente al gobierno de Ucrania. Y de ahí en adelante se ha iniciado, lo que se ha iniciado son acciones una tras otra en todo el territorio de Ucrania en contra de las fuerzas progresistas, de las fuerzas revolucionarias, no solamente en contra de las y los comunistas, en contra de todo sector que sigue planteando la necesidad de un camino soberano. Allá ni siquiera el planteamiento era socialismo, no. El planteamiento era seguir un camino de desarrollo soberano. Y ni siquiera eso, ni siquiera ese elemento tan elemental lo permiten los títeres del imperialismo norteamericano. Y eso, y por eso decimos que en ese espejo tenemos que vernos las y los venezolanos, porque eso es lo que nos esperaría si finalmente se logra avanzar por parte de las fuerzas de la derecha y por parte de las fuerzas revolucionarias y el gobierno nacional en particular. Nos descuidamos y se hacen conciliaciones con los sectores de la derecha. Por eso es que, junto con nuestra denuncia en contra del gobierno ilegítimo de Ucrania y la solidaridad con el pueblo ucraniano que defiende el camino de soberanía y de independencia, también hacemos un llamado al pueblo venezolano para seguir de cerca estos acontecimientos que parecen tan lejanos físicamente, geográficamente, pero son tan cercanos políticamente al proceso que está en desarrollo en nuestro país. ¿En qué se unen, digamos, en qué coinciden los más diversos sectores nacionales e internacionales de la derecha proimperialista? En el objetivo central de derrocar el gobierno y hacer retroceder el proceso de cambios. En eso coinciden. Muchos de ellos tienen articulación, aunque se muestren por separado, declarando o en acciones, pero tienen niveles de articulación. Sí, hay otros con los que no hay niveles de articulación, efectivamente, también hay eso, pero los une el objetivo común de hacer retroceder todos los avances que se han tenido a lo largo de estos 15 años. Claro, todo está en ese, ahí está la articulación, en el objetivo central que sirve a los intereses de las transnacionales, del imperialismo y por supuesto de la burguesía proimperialista y de la burguesía transnacionalizada.